corbata lleva piñón. ¿Te has puesto guapo para la foto? Es necesario que les recuerde que voy a hacerles una foto de empresa. Así que sonrían, muéstrense contentos y felices de formar parte de esta gran familia. El señor de abajo a la izquierda. Sí, el de la corbata roja. No entra en la foto. Júntense. No, solo le veo un brazo. Júntense, por favor. Así, así. Ahora he perdido al de la cazadora de la derecha. El de la cazadora ya está dentro. Ha vuelto a salir el de la corbata. Pero bueno, ¿puede o no puede hacer ya la foto? El de la corbata sigue quedando fuera. ¡Hágala! Ya hemos perdido bastante tiempo. Atención, mírenme todos. ¿Has bebido o qué? En 20 años de profesión jamás había tenido problemas de encuadre. Lo siento por el de la corbata, se habrá molestado. No importa, van a despedirle. No me digas. Sí, pero aún no lo sabe. Está en la calle. Pobre hombre. Es un gilipollas. De contabilidad solo le echan a él. ¿Lo sabe ya? Todavía no. ¿Por qué le despiden? Reducción de personal. Qué pena. Es un buen contable. Intenté defenderle, pero... Es amable, pero aburrido. Al menos es honesto y le pone voluntad. Exacto, un rollo. Buenos días, señorita Bertrán, Arián. Buenos días. Buenos días. ¿Les apetece un café? No, gracias. No, gracias. ¿Usted lo sabía? ¿Perdón? Que me despiden. Ah, pues la verdad es que no. Había oído hablar de una reestructuración, pero nada más. Pobre hombre. Me da lástima. En este momento no estamos. Déjenos un mensaje. Christine, Frank, ¿estáis ahí? Hola. Hola. Venga, cógelo. Quiere hablar contigo. ¿No estáis ahí? ¿Frank? ¿Ves? Es para ti. Christine. ¿Yo me llamo así? Bueno, si no estáis, ya volveré a llamar. No tengo tiempo, es tarde. Para mí también es tarde. O llámame tú al despacho, Christine. Me despiden. El mes que viene estaré en el paro. Lo he sabido esta mañana. Me habría ido bien hablar contigo.
Pero ya encontraré otro trabajo. No tienes que preocuparte por tu pensión. Bueno, hasta luego. Un beso. Hola, soy yo, François. He oído tu mensaje. No estoy preocupada. Sé que saldrás de esta. No me llames. Voy a salir. Ya hablaremos mañana. Pero te repito que estoy segura de que todo irá bien. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Espera, no te muevas. Toma. Bueno, que aproveche. Perdona, tengo que dejarte. Voy a tirarme por el balcón. Pero tranquilo, mi mujer dice que todo irá bien. No lo haga. Va a abollarme el coche. Lo aparqué bajo su balcón, caería justo encima. El pobre es viejo, tiene golpes por todas partes menos en el techo. No me fastidie. Devuélvame a mi gato. Oh, gracias. Es travieso, pero le tengo cariño, como a mi viejo coche. Soy su nuevo vecino desde hoy, Jean-Pierre Bellon. Vamos a celebrarlo. Le invito a una copa. No es verdad que fuera mi coche, pero tenía que impedir que hiciera una estupidez. Y el gato tampoco es mío, pero no hubiera abierto la puerta. ¿Lo quiere? Bueno, entonces me lo quedaré yo. Bien, buenas noches. Cuídese mucho. No pienso dejarle en paz hasta haber oído su voz. Su silencio me da miedo. Diga una palabra y me marcharé. Gracias. Vamos a tomar una copa. Estoy muy solo. Y tampoco estoy alegre. ¿De veras pensaba tirarse? No sé, quizá no hubiera tenido el valor. ¿Iba a hacer algo así por un despido? No, toda mi vida es un desastre. Cuénteme. No quiero aburrirle, no tiene ningún interés. Esta noche no hacen nada en la tele. Bien, usted lo ha querido. Mi esposa me dejó y sigo queriéndola. Tengo un hijo de 17 años que me ignora y he perdido mi trabajo, que era lo único que me quedaba. Fin, apasionante, ¿eh? Es realmente aburrida. Al menos es sincero. Al menos le he hecho sonreír. Lo he sabido por Santini, el jefe de personal. Ese sí que se alegra de mi despido. ¿Por qué? La tiene tomada conmigo. Me partió la clavícula. Formó un equipo de rugby con el personal y no paró hasta que me apunté. ¿Me ve usted jugando al rugby? No. Duré 10 minutos, me lesionó, 3 semanas de baja y se partía de risa. Llevo más de 20 años en la empresa. Estaba justo. Bueno, ya le he aburrido bastante. Quizá haya una manera de impedir que le despidan. Déjeme pensarlo. ¿De impedir que me despidan? ¿Está soñando o qué? Usted deje que lo piense y esta noche olvídese del balcón. Encontraremos una solución mejor. Iban 123 pasajeros a bordo. No esperan encontrar supervivientes. El trabajo de los equipos de rescate se ve dificultado por la meteorología. Dinamarca. El naufragio del ferry cerca de las costas danesas será una de las mayores catástrofes de estos últimos años. Se estima una cifra de 400 víctimas. Indonesia. Todavía no se ha recibido ningún comunicado acerca de los 23 turistas secuestrados por un comando terrorista. Silencio que no conduce al optimismo. Y finalmente, el tiempo. No hay motivos de alegría. Ah, buenos días. Perdone el desorden, todavía estoy instalándome. Tengo cientos de libros, no sé dónde lo meteré todo.
¿Dónde va el armario pequeño? Sí, un momento. Tengo que hablar con usted. Espéreme en el bar de abajo. Puede que tenga la solución a su problema. Gracias. Fui psicólogo de empresa. Conozco bien el mundo del trabajo. Si quiere conservar su empleo, gracias. Si quiere conservar su empleo, gracias. ¿Si quiero conservar mi empleo? Salga del armario. ¿Cómo dice? Salga del armario. Confiese su homosexualidad. Pero si yo no soy homosexual. Eso es lo de menos. Lo que importa es que lo crean los demás, sobre todo su jefe. Estas son las más recientes, de cuando me dejó mi mujer hace 2 años. Es muy guapa. Uh-huh. ¿A qué se dedica? Es traductora. Tiene un doctorado en inglés y con eso va tirando. Pero le hace falta mi pensión. Cuando la conocí, salía de un desengaño amoroso. Fui el amigo fiel, el paño de lágrimas, el confidente. Un idiota, vaya. Se casó conmigo sin pasión y me dejó sin pasión. Sí, es guapa. Y míreme a mí, qué pinta. Sí, es usted feo. ¿Sabe cómo levantarle la moral a alguien? Usted es depresivo. Nunca se debe intentar animar a un depresivo. Es un desgraciado, un enclenque sin porvenir y un gilipollas. ¿Qué? ¿Se siente mejor? Al menos no me siento peor. Mi problema es que soy insignificante. Muchas veces tengo el mismo sueño. Mi madre está tumbada, pariendo, pero yo ya hace un rato que he nacido. El doctor no se da cuenta y sigue diciéndole a mi madre: empuje, señora, empuje. Mientras yo estoy a un lado esperando como un idiota que alguien me vea. Sí, como símbolo está muy claro. Se las devolveré pronto. ¿Qué va a hacer con ellas? Mire. No lo entiendo. Es usted con un amigo. Mezclaremos todo esto y verá qué milagros hace la informática. Ya voy, ya voy. ¿Le he despertado? Sí, pero no importa. ¿Las ha enviado ya? Sí, las envié ayer, sí. ¡Ah, mierda! ¿Por qué? Porque puede que sea una buena estrategia, pero hay un problema. Pase, pase. No sabré fingir que soy homosexual. Yo no soy actor y me descubrirán enseguida. ¿Quiere un café? Porque a mí me iría muy bien. Tiene razón. Si intenta hacerse pasar por homosexual, será un fracaso absoluto. Estoy de acuerdo. Es un papel muy difícil, sobre todo el de loca. Los actores resultan a menudo poco creíbles y vulgares. Entonces estoy jodido. En absoluto. La única alternativa que tiene es no hacer nada. Siga siendo el hombre tímido y discreto al que están acostumbrados. No cambien nada. Lo que cambiará será la mirada de los demás. ¿Susan? ¿Sí? Si es piñón. Oh, Dios mío. Oh. François, soy Susan, la última piñón de contabilidad. No te imaginas. Será mejor que te envíe una copia. Robert, soy Martín. ¿Estás sentado? Espera, no cuelgue. Buenos días, Martín. Buenos días, Susan. Buenos días, señor. ¿Qué tenemos en el correo de hoy? Se lo llevaré enseguida, señor. ¿Qué te parece? Quiero saber quién ha enviado estas fotos y por qué. Si al menos hubiera una carta anónima, algo como despidan a Piñón y toda la prensa sabrá cómo tratan a los homosexuales en su empresa. Pero estas fotos sin más... ¿Si no le despedimos porque sea homosexual? No, pero la gente podría pensar que es por eso. No tengo nada contra los homosexuales. Es muy maricón. ¿Qué hacemos, Guillón? El equipo ha mejorado mucho últimamente. Señoras y... señores, buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes de pasar a otros asuntos, me gustaría que echaran un vistazo a esto. Ah, son sus hijos. Bueno, chicos. No son mis hijos. El que enseña el trasero es uno de nuestros contables. Páselas, por favor. Pero si es piñón. ¿Quién ha hecho estas fotos? No lo sé, pero alguien malintencionado. Realmente sorprendente.
Pues a mí no me sorprende demasiado. Una vez detuve en mi equipo y enseguida se ve quién da la talla, créame. Se partió la clavícula como se atarían los zapatos. No es motivo para bromas. Piñón es un problema y hay que resolverlo. Pero si está resuelto, iba a despedirle. ¿Qué productos tratamos en esta fábrica? ¿Cómo? En esta fábrica, ¿qué productos tratamos? Los derivados del caucho. ¿Y de esa producción cuál es nuestro sector privilegiado? ¿Los pre? ¿Los preser? ¿Los preserva? ¿Tivos? Si le despedimos, tendremos en contra todo el movimiento gay. Y eso no podemos permitírnoslo. A los maricas mejor tenerles en contra que... ¿Qué hace el sábado por la noche, Santini? ¿Cómo? ¿Qué hace los sábados por la noche? Pegar a maricones, supongo. No, no, ¿qué va? ¿Y dónde lo hace? ¿Va a la caza de travestis por la calle? Hoy en día hay que evitar ciertas bromas y no volveré a repetirlo. He hablado con nuestro responsable de comunicación comercial y hemos llegado a la siguiente conclusión. Piñón seguirá en la empresa y nadie se meterá en su vida privada. ¿Está claro? ¿Lo habías pensado alguna vez? Jamás. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Se engañan. Es un gilipollas. Sí, sí ha pasado. Hay que hacer algo. ¿Para que deje de serlo? Es imposible. ¿Por intentarlo? La has cagado, ¿eh? No lo entiendo. Solo quería relajar un poco el ambiente y cómo se ha puesto. Yo cruzaría los dedos. ¿Por qué? No me gustaría estar en tu pellejo, amigo. Le conozco y te aseguro que te tiene en su punto de mira. Venga, no será para tanto. No van a despedirme por eso. ¿De veras crees que podría despedirme por algo así? No sé, pero yo en tu lugar sería muy amable con Piñón. ¿Muy amable en qué sentido? Cualquiera diría que odias a los gays. Eso no es verdad. Espera, si quieres borrar esa imagen, invita a almorzar a Piñón. ¡No comeré con ese maricón! ¡Shh! Espero que no te haya oído. El jueves iré a almorzar con Piñón. Muy bien. Qué asco de mundo donde despiden a la gente normal y se quedan con... ¡Shh! ¿Quién ha hecho estas copias? No sé, las tiene todo el mundo. Guárdala, está a punto de llegar. ¿Verdad que son monos los dos? Venga, a trabajar. Es curioso, lo sospechaba. Les reconozco, se lo noté enseguida. ¿Oh, sí? Por su manera de andar, por sus gestos. La primera vez que le vi me dije, es uno de ellos. Yo no noté nada. Sí, obsérvele bien su manera de mirar. ¿Te mira de lado, con su ojo redondo, como un pichón? ¿Hay pichones maricas? Buenos días, señorita Bertrand. Arián. Buenos días. Buenos días. ¿Les traigo un café? No, gracias. No, gracias. Nalgas apretadas. Venga, Félix, que no estamos a su nivel. Vi los dos partidos en África del Sur el mes pasado y el amistoso en Nueva Zelanda. De acuerdo, nos hemos acercado, pero todavía nos llevan ventaja. No me vengas con cuentos. Yo digo que los All Blacks y los Springboks todavía nos llevan ventaja. Mientras en Europa no haya una competición como la Super 12... Son grandes profesionales, soy el primero en reconocerlo, pero en Europa también tenemos dos o tres equipos que valen mucho. Estoy de acuerdo con Félix. Podemos ganar de vez en cuando, pero en la distancia... ¿Has ligado o qué? Es tu pareja perfecta. Tienes buen gusto, es guapa la piñona. Escuchadme, hoy en día hay que evitar ciertas bromas. No volveré a repetirlo. ¿Va todo bien? Sí, bien. Me alegro. ¿Comes remolacha? Sí. Es buena para la salud. Yo he comido zanahoria rallada. ¿Ah, sí? Sí. ¿También la zanahoria es buena para la salud? Ah, sí. Tomaré yo también. ¿Cómo dice? Remolacha, yo también tomaré.
Bueno, que aproveche. Gracias. Por cierto. ¿Sí? Un día de estos deberíamos almorzar juntos. ¿Y bien? Ha funcionado. Pase. Santini, el gilipollas del rugby, me ha invitado a almorzar. Buena señal. Por su futuro. No sé cómo darle las gracias. Soy yo quien le da las gracias. ¿Por qué? Estoy jubilado y no tengo una vida muy divertida. No esperaba que un parado suicida alegrase tanto mis días. Gracias a usted ni soy un parado ni soy un suicida. Y yo, gracias a usted, he solucionado el problema del empleo. Si todos siguieran su ejemplo, habría 3 millones de parados menos y 3 millones de maricas más trabajando. Y aún hay más. A mí también me despidieron una vez. Y ha sido como tomarme la revancha. Sí, sí, ya voy. Es increíble lo que llega a comer ese gato. Apenas mide un palmo y no paro de abrir latas de comida. Esta mañana se habrá tragado el equivalente a un buey. ¿Y por qué le despidieron? Hace 20 años me despidieron por la misma razón por la que le mantienen a usted. Las cosas han cambiado. ¡Cógela! ¿Qué le diré? Estaré en un restaurante con un maricón sin saber qué decir. Para empezar, deja de llamarle maricón. Vale, joder, es verdad. Seguro que en el restaurante le sueltas que los del Paris Saint-Germain no somos maricas. ¿Por qué iba a decir lo del Paris Saint-Germain? Porque sería propio de ti. ¿Qué va, hombre, si soy del Olympique de Marsella? Bueno, ese no es el problema. Sé amable con él y en paz. ¿Pero de qué coño voy a hablarle? No tenemos nada en común. Solo es una loca. Shh. Que... Empieza por llevarle a un buen restaurante. He reservado en La Trufa. Me costará una fortuna. Tú convéncele de que no eres el bruto que se imagina. Dile, por ejemplo, que lo que te gusta del rugby es la complicidad en el vestuario después del partido. ¿Cómo que la complicidad en el vestuario? Cuando los hombres se reúnen bajo la ducha, sus cuerpos desnudos entre el vapor, esos cuerpos relucientes y musculosos, el compañero que te enjabona la espalda y tú le enjabonas a él. Eso es lo que te gusta del rugby. ¿A mí me gusta eso? Yo no digo que te guste, que debes decirle a él que te gusta. Tienes que borrar esa imagen de apaleador de maricas, ¿me oyes? Madre mía. Había mucho tráfico. Sí. Y el de París es un tráfico de verdad. Me alegro por lo de tu despido. Quiero decir que se haya solucionado. Gracias. Sí, porque tú eres un buen elemento. Oye, siento mucho lo del golpe jugando a rugby. Ya está olvidado. Porque a mí me toman por un bruto y será verdad, pero... Vaya, tengo mi sensibilidad como todo el mundo. Lo que me gusta del rugby son las duchas. ¿De veras? Sí. ¿Las duchas? No las duchas en sí mismas, porque puedes ducharte en cualquier otra parte. Claro. Pero, ¿cómo lo diría? Ducharte con un compañero desnudo, ya me entiendes. No. Sí, hombre. Ducharte con un compañero desnudo y tú le enjabonas la... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Ha elegido el vino, señor? De veracata. ¿Qué te decía? Que enjabonas a tus compañeros en la ducha. ¿Yo he dicho eso? Uh-huh. Oh, sí, lo he dicho. ¿Vino blanco o tinto? Gracias, no bebo al mediodía. Me da sueño.
Yo sí, para ponerme a tono. No ponerme a tono en el sentido de... Joder. Christine, soy yo. ¿Estás en casa? ¿Estás ahí? Acabo de almorzar con Santini. Me da la impresión de que esto se va a arreglar. Ya no hablan de despedirme. Bueno, además, quería decirte que hace 2 semanas que no tengo noticias de Frank. Oye, me está pitando un agente por hablar mientras conduzco. Te llamaré. Para hablar por teléfono necesita manos libres, señor. Lo sé, he encargado uno. Me lo darán esta semana, agente. Sus papeles, por favor. No irá a ponerme una multa. Hablaba con mi mujer porque estoy preocupado por mi hijo. Está en una edad difícil y... ¿Tiene usted hijos, agente? Cuando estoy de servicio, no. Me ignora por completo. No viene a verme. El sábado le esperé todo el día. Una anciana se ha saltado un semáforo y se me ha puesto a llorar porque su perro murió hace 3 días. Una joven que iba en dirección prohibida había roto con su novio. Déjenme hacer mi trabajo, coño. Guárdense sus penas para ustedes. Era mi pequeño. Y ahora es un extraño. Vale, vale. Quítese de mi vista. ¿Qué tal? Me has asustado. ¿Ha ido todo bien? Muy bien. Él ha comido pato y yo estofado de alubias. Lo hacen muy bien. No te preguntaba por la comida. He sido muy delicado, si es lo que quieres saber. Como una mariposa, una comida adorable. Me he comportado como si fuera tan mariquita como él. Y encima ahora cree que me lo monto con tíos en las duchas. Venga, no me está oyendo nadie. Estoy harto de tus paranoias. Te digo que me avergüenzo de mí mismo. Es la última vez que como con ese maricón. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, todo va bien. ¿De quién habláis? ¿Cómo? Me ha parecido oír maricón. No, no hemos dicho maricón. ¿Hemos dicho maricón? ¿Qué va? Ni nada parecido. ¿Maricón? Maldita sea. ¿Qué pasa? Lo ha oído, siempre metes la pata. Pero Matías es un compañero. Sí, que se lo cuenta todo a Víctor y Víctor le pasa un parte al jefe cada día. ¿Tú crees que me denunciaría el negro? ¿Y ahora qué? Encima racista, abandono. Si no soy nada racista. ¿Negro? ¿Te parece respetuoso? Se me ha escapado, lo he dicho sin maldad. Déjate de mí, no quiero que me despidan a mí también. No, escúchame, Guillón. Cuidado. ¿Ves? Apenas me saluda en el restaurante. Ha sido horrible, ha estado glacial. Yo me esforzaba y él cada vez más y más frío. Qué horror. No confía en ti. No confía. Se ha notado forzado y se ha cerrado. Son muy intuitivos, ¿sabes? ¿Y qué tengo que hacer para que se fíe? ¿Llevarle a una discoteca? Es necesario que todos crean que es amigo tuyo, pero amigo de verdad, que le quieres. ¿Que le quiero? Estaba hecho polvo. Me gustaría verle mientras le declara su amor. ¿No estáis llevando la broma demasiado lejos? Te ha llamado negro. ¿De veras? Pero según él, sin maldad. Ah. Jodedle hasta que reviente. ¡Vamos a empujar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Venga un poco, coño! ¡Sois como abuelitas! ¡Echadle huevos, joder! ¡Echadle huevos! Estoy paliza. Duele todo. ¿Qué hacemos? Es el vocabulario del rugby. ¿Qué tiene de malo? Nada. Pero me has mirado. Déjame respirar un poco, coño. ¿Sabes qué dicen por ahí? No. Que tú le hiciste las fotos a Pinchón. Sí, yo lo he oído. ¿Es verdad? Pues claro que no. ¿Ah, no? ¿Qué es esa gilipollez? Lo dicen. Y que debe ser un homosexual reprimido para odiarles tanto. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo dice? ¿Qué más da? Te propuse una estrategia y no la sigues. Allá tú. ¿Qué estrategia? Es muy simple. Creen que eres homosexual a causa de tu odio hacia ellos. Exhibiéndote con un homosexual demuestras que no lo eres. ¿Podrías repetirlo más despacio? Su santo es el jueves. ¿Es su santo? Sí, estaría bien que se encontrara un regalito en su mesa, por ejemplo. ¿Sabe lo último? No. Le pillaron in flagrante. Anoche el señor Robert pasaba en coche y le vio medio desnudo. No. ¡Buenos días! Fíjese qué loca. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Voy a mantenimiento, nos vemos luego. Hasta luego. Se ve que persigue a Didier, un crío de 16 años. Me daré prisa.
Encima pederasta el cabrón. Te parecía aburrido a muerte y ahora es el mayor pervertido del mundo. Se lo tenía muy callado. Ariana, hace 6 años que trabajo con él y no me creo esa historia. Ese tipo no es nada sexual. ¿Y en las fotos en que su amigo le toca el culo no hay nada sexual? ¿Aún tienes las copias? Uh-huh. Sí, aquí hay algo raro. ¿Cómo qué? La ropa ya no visten así. Pantalones de cuero enseñando las nalgas. Estas fotos tendrán 20 años. Bueno, a lo mejor les gusta vestirse retro. No es él. ¿Cómo que no? ¿Ves esa mancha en el brazo? Fíjate. Yo le he visto con manga corta y no lleva ninguna serpiente tatuada. Quizás sea reciente o de los que se quitan. Tampoco es su brazo, no es tan musculoso. Te digo que no es él. ¿Y quién es? No sé, pero estoy segura que es un montaje. ¿A quién le interesaría hacerle pasar por marica? No sé, pero te digo que ese no es él. Hay que quitarle la camisa. ¿Qué? Para ver el tatuaje hay que quitarle la camisa. Sí, muy fácil. Le dice, señor Piñón, me gustaría ver sus músculos desnudos. No, cuando entre le gritaremos los dos. ¡Desnúdese! 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 Buenos días. ¿No quieren café? No, gracias. ¿Cree que nos ha oído? Pues espero que no. Tengo una idea. Ay, me temo lo peor. Cuando vuelva con el café, tropezaré con él, se manchará y le diré que se quite la camisa para limpiarla. ¿Vas a tirarle encima el café? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se pondrá perdido. ¡Al diablo su camisa! Tengo que saberlo. ¡Oh! ¡Perdón! Lo siento muchísimo. Dios mío, su blusa. Perdón. Debería quitársela. Lo siento. No es culpa mía, se me ha echado encima. Ha sido un accidente. Bueno, será mejor que me vaya a buscar otro café. Señor Piñón. ¿Sí? ¿Podría quedarse después un rato más? Me gustaría acabar con el balance lo antes posible. Ningún problema. Y si se nos hace muy tarde, podemos pedir que nos suban algo y cenar aquí. ¿De acuerdo? Bien, si añadimos el IVA, obtenemos la misma cifra. Perfecto. Dejémoslo, está muy cansado. Todavía no hemos terminado. Ya acabaremos luego, vamos a comer algo. Es un invento nuevo, verá qué útil. Gracias. Pensando en el balance del mes de agosto, si cargáramos las primas del seguro de julio... No. Estamos cenando. Ya trabajaremos luego. Está bien, disculpe. 6 años compartiendo despacho y nunca habíamos cenado juntos. Sí, es la primera vez. Cuidado con el vino, no me sienta bien. Por la primera cena. Me alegro de que siga en su puesto. Muy amable. Y sobre todo porque ha sido una prueba de que las mentalidades evolucionan. Quizá le moleste hablar de ello. ¿De qué? De la razón por la que continúa aquí. ¿Por qué debería molestarme? Espere, dígame una cosa. ¿Sabe cuál es la razón? Bueno, me imagino que han pensado que no soy tan mal contable, al fin y al cabo. ¿No sabe lo de las fotos? ¿Qué fotos? No sé si debo decírselo, pero las ha visto todo el mundo. El jefe recibió unas fotos en las que está con un hombre en un club gay, en una situación comprometida. Desde luego no las envió ningún amigo suyo, aunque su plan falló porque le han permitido conservar su empleo. Cuidado con el vino. Es que esta comida me da sed. Yo no me lo he creído. ¿Cómo? Lo de las fotos. Pienso que es un montaje.
¿Cómo que un montaje? Le conozco desde hace tiempo y no puedo creer que ese tipo de las fotos sea usted. Casado o en trámites de divorcio, siempre ha estado enamorado de su esposa. No puedo creerlo. ¿Es usted el de la foto? ¿Es usted François Piñón, el que está con las nalgas al aire y permite que le manoseen? Sí, soy yo. No es que me parezca mal, ¿eh? Cada cual tiene su vida privada, pero me sorprende un poco. Y no solo a mí. Creo que he bebido demasiado. Voy a descansar unos minutos. ¿Se encuentra bien? No es nada. Enseguida podré volver a trabajar. No sabía que había alguien. Le apretaba el cuello de la camisa y se lo he aflojado. Tengo que irme. Señor Piñón. Buenas noches, discúlpeme. ¿Estaba intentando desnudarle? Sí, me he quedado dormido por el vino y al despertarme tenía la camisa desabrochada. ¿Hay algo entre ustedes? No, ¿qué va? Solo somos compañeros de trabajo. No entiendo qué le ha pasado. ¿Pero la encuentra atractiva? ¿Le gusta? Sí, es inteligente, guapa, pero tiene todos los hombres que quiere. ¿Qué puede interesarle de mí? Precisamente que usted no es un hombre. ¿Cómo dice? Le cree homosexual. Quizá quiera llevarle por el buen camino. Algunas mujeres les excita. No es de esas. Además, no se lo cree. Me ha hecho preguntas. No se lo ha tragado. ¿Qué clase de preguntas? Sobre las fotos. Ha hablado de un montaje. Vaya. Enseguida he puesto las cosas en su sitio. Ha sido duro porque por primera vez he tenido que afirmar ante alguien que me gustan los hombres. Hoy he salido oficialmente de un armario en el que jamás entré. No sé de qué ha salido, amigo, pero está con el agua al cuello. ¿Por qué? Porque esa mujer que ha intentado desnudarle no me gusta nada. Por su culpa podrían descubrirle. ¿Qué puede importarle que yo sea homosexual o no? No lo sé, pero es un peligro. Debemos contraatacar de inmediato. Eso no será posible hasta la semana que viene. Siéntese, señor Pinto. Gracias, señor presidente. Pues usted dirá. Sí, señor presidente, es un tema delicado. Se trata de la señorita Bertrand. Bien, le escucho. Quisiera que dejara de tocarme. ¿Cómo ha dicho? La señorita Bertrand me acosa y es muy molesto. ¿Qué le acosa? ¿En qué sentido? Quiero decir que me agrede sexualmente. Entiendo. Ayer casi me rompió la camisa. Eso no está nada bien. No, es mi jefa, sí, pero yo no soy un objeto, señor presidente. Comprendo. Hablaré con ella, señor Piñón. Gracias, señor presidente. Pero no sea muy severo, no quisiera perjudicarla. Con que me deje en paz es suficiente. Me ocuparé del asunto. Esta misma tarde a las 4. No está mal, pero es algo caro. Sí, y no me sientan bien los pimientos. Oye, ese de ahí no es Piñón. Sí, ¿qué estará haciendo? El muy cabrón. ¿Qué pasa? Viene a buscar jóvenes del instituto. Maldito maricón. ¿Qué toca primero? Frank. ¿Otra vez? El mismo rollo de siempre. Pasaba por el barrio y he pensado, voy a darle una pequeña sorpresa. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Bien, pero casi no te veo. No viniste la semana pasada. No, tenía cosas que hacer. Pues llámame y no me quedo esperando. Sí, sí, de acuerdo. ¿Comemos el jueves? Sí, vale.
estaba detrás de un cartel captando chicos, me ha dado un asco. Porque iba en coche si no le hubiera dado una patada en el coche. Sí, y encima le habría gustado. Ese tipo es de lo más repugnante, me pone enferma. Mi hijo tiene 15 años cuando pienso que podría meterse con él. De todos modos, si yo fuera hombre y un hombre fuerte como vosotros, no podría resistirme a la tentación de darle una lección. ¿Quería verme, señor presidente? Sí. Siéntese, señorita Bertrand. Gracias. Es acerca del señor Piñón. ¿Sí? Verá, es un tema delicado. No debe usted tocarle. ¿Perdón? Hablaré, claro. Dice que le acosa sexualmente y eso tiene que acabar. ¿Que yo le acoso? ¿El maricón? Precisamente. ¿Él me acusa de acosarle sexualmente? No se lo tome a mal. No le gustan las mujeres. No le gustan. Déjele tranquilo. Bien, señor presidente. Hay un montón de hombres en la empresa, señorita Bertrand, que estarían encantados de que les acosara. Saldré a respirar. Lo que le ha hecho a la señorita Bertrand es repugnante. Si no le he hecho nada, tan solo pedí que... Se ha portado usted como una mujer histérica. Sepa que si sigue así no tendrá muchos amigos en la empresa. François. Es para ti. ¿Qué es esto? Ábrelo. Felicidades, François. He pensado que te gustaría el color, si no, puedes cambiarlo. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro que hoy no tienes clase? Sí, sí. Deberías ir a ver a tu padre, ¿sabes? Deja de embrutecerte con esos juegos y escúchame. Iré a verle cuando tú contestes a sus llamadas. Ya no es mi marido y no tengo ganas de hablar con él, pero sigue siendo tu padre y debes verle. Mamá, me habré embrutecido, pero no soy idiota. Le dejaste porque era un coñazo y no quiero verle porque sigue siendo un coñazo. Y me gustaría que me dejaras en paz, si es posible. Pues díselo, no me gustan los espaguetis con tomate y albahaca. No es eso lo que no me gusta. Entonces, ¿qué es? Si te gustan sus espaguetis, ¿cuál es el problema? El problema es que sé que saldrá de la cocina como siempre diciendo espaguetis con tomate y albahaca. Ya sabes cómo es tu padre, nunca cambiará. ¿Y si voy la semana que viene? ¿Tendré que enfadarme? Espaguetis con tomate y albahaca. Huelen muy bien. Ha sido muy amable invitándome a comer. Era demasiado para mí solo. Deliciosos. Pero si me permite una pequeña observación, falta un poco de albahaca. Lo que le falta a estos espaguetis es mi hijo. Hola. Hola. ¿Te ha ido bien en el trabajo? Hielo. Te he preguntado si te ha ido bien en el trabajo. Sí, muy bien. Agua. ¿No vas a preguntarme cómo me ha ido a mí? Acabo de llegar. Estoy cansado. Déjame en paz, ¿Qué te pasa, Félix? Llevas una semana muy raro. Te hablo y apenas contestas o te enfadas, ¿Qué pasa, Fefe? Nada, no pasa nada. Déjame. ¿Y esta factura? Casa del Cachemir, un jersey, 600 francos. ¿Has comprado un jersey en esta tienda? Sí, ¿y qué?
¿Un jersey de cachemir? Si no es cachemir, en la casa del cachemir no solo venden cachemir, es hilo de Escocia y fue un saldo. ¿Un saldo de 600 francos? Era el más barato de ese color. ¿Y de qué colores? Rosa, deja ya de joderme con tus preguntas. Enséñamelo. ¿Está en tu armario? No está en tu armario, lo ¿Quieres parar ya de joderme? Se lo has comprado a una zorra y te enfadas porque te da vergüenza. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué zorra ni qué? Estás loca. Pues póntelo. Quiero verte puesto un jersey rosa. ¿Quién es ella? No se lo he comprado a una mujer. ¿Ah, no? ¿Y para quién es? Un colega de la empresa. ¿Un jersey rosa de ese precio para un colega? Es homosexual y era su santo, ¿vale? Déjame en paz. ¿Le has regalado un jersey a un homosexual? ¿Quién es esa mujer? ¿Viste la tele anoche? No, cené en casa de mi cuñada. Echaron una película buena. Iba de una chica que se enamora de un tipo que resulta ser su padre. Vaya hombre. La chica me emocionó cuando gritó: papá, de veras fue tan tierno, conmovedor. Vaya par de tetas tenía la chavala. Sí, tenía buenas. Para volverse loco. Debe de ser duro descubrir que la chica que esperabas follarte es tu hija. ¿En qué sociedad vivimos, eh? ¿En qué sociedad vivimos? Ahí viene. Pasado. Dos tipos en el parking. No. Llamo a la policía. No vale la pena. Que cojan a esos cabrones. No he visto sus caras y no me han robado nada. Le llevaré al hospital. No hay prisa. No me esperaba que hoy en día pasaran estas cosas. Toda la culpa es tuya. De no haberte colado en mi balcón, no estaría aquí. No habría pretendido ser lo que no soy y no me habrían dado una paliza en el parking. Estaría en el paro, pero ileso. ¿Has oído, Pomponet? Si no hubieras despertado al viejo maricón de al lado, el pobre piñón viviría tranquilo. Mira en qué estado le han dejado. Encima me toma el pelo. ¿Preferiría verme llorar, señor piñón? ¿Ya sabes lo de piñón? No, ¿qué? Le dieron una paliza. Dos tipos enmascarados le rompieron la clavícula. Yo no tengo nada que ver, no me moví de casa. ¿No te ha acusado? ¿Te robaron? No, solo le pegaron. Supongo que es su forma de decir que no les gustan los maricas. Es repugnante. ¿Está en el hospital? No, supongo que está en casa. ¿Debería llamarle? Si quieres hacerlo. Estará solo sin nadie que le ayude. Será mejor que vaya a verle. Tampoco te lo tomes tan a pecho. No creo que sea tan grave. Añés me ha retirado la palabra. ¿Cómo? Mi mujer no me habla porque le regalé un jersey a piñón. ¿Tú le llevarías bombones? ¿A tu mujer? No, hombre, a piñón. Hemos llegado demasiado lejos. Quizás se haya enamorado. Hablo en serio, estaba muy raro. Si parecía menos idiota, es todo un éxito. ¿Sabes qué pienso? Que ha descubierto el juego y ahora se burla de ti. No sé, puede que sea más frágil de lo que pensábamos. ¿Qué susto? ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, Félix. Mierda, los bombones. ¿Me has seguido? Sí,
¿Aún crees que tengo un amante? No entiendes nada. Sí, lo entiendo perfectamente. Le haces la corte a un homosexual para no ser despedido. Y eso me parece todavía peor que un amante. ¡Qué desastre! No puedo llevarle esto. ¿Me estás oyendo? Para gustar a ese marica le regalaste un jersey y le llevas bombones. ¿Qué viene después, Venecia? Te prohíbo que me sigas y te portes como un pori. Hago lo que me da la gana y déjame en paz. Estás enfermo. Tienes que curarte. Si no me escuchas, te verás en el piso de ese hombre dándole los bombones. Bombones a pedazos. ¿Y si te pide que te acuestes a su lado? Jamás me lo pedirá. ¿Tú qué sabes? Sé que no le gustó. No soy su tipo. Siempre me aparta la vista. Jamás se puso mi jersey. Jamás. No le gustó. No puedo dejarte así. Volvamos a casa. Yo sí que te quiero. Quizá haya alguna pastelería cerca. No puedo llevarle esto. Si subes a verle, cuando vuelvas a casa, no me encontrarás. Seguro que hay alguna pastelería. ¡Fefe! Buenos días. ¿Ha tenido algún problema? Oh, no es nada grave. Diga. ¿François Piñón? Sí. El presidente quiere verle. ¿Puede subir enseguida? ¿El presidente? Sí, ya voy. Pase, querido François. Siéntese. ¿Qué le ha pasado? Nada, no es nada. Menos mal, porque vamos a necesitarle. Siéntese. Moreau ha tenido una idea publicitaria muy interesante y quiero que se la cuente. Adelante, Moreau. Como sabrá, el sábado es el día del orgullo gay. ¿Perdón? El orgullo gay, vuestra gran manifestación. Ah, sí. Se ha hecho muy popular, irán todas las radios y televisiones. Le he sugerido al presidente tomar parte en ella. Al principio era un poco reacio. También tenemos algún cliente heterosexual. Pero pensándolo bien, vuestra fiesta tiene tanta repercusión. En fin, tendremos un carro en el desfile y por estandarte pondremos un preservativo gigante. Ah, yo considero que es el hombre ideal para ir en el carro, François. ¿Yo? Le hemos preparado una camiseta y este pequeño gorro para estar completamente en sintonía. ¿Le va bien? ¿Es su talla? ¿Verdad que está guapo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nosotros sí, pero él... Le ha dejado su mujer. Mierda. Sí, nos hemos pasado. Félix, ¿todo va bien? Todo bien, sí. Félix, tenemos que hablar. Debo confesarte algo. Te tomé el pelo. Tu empleo nunca ha estado en peligro. Te lo dije para asustarte y para ayudarte a evolucionar, ¿entiendes? No te lo tomes a mal, pero nos parecías patético en tu papel de macho agresivo, así que ideamos una manera de bajarte los humos. No queríamos hacerte daño. Sabemos que tu mujer te ha dejado y lo sentimos mucho. No importa. Nos gustaría que tu esposa volviera y todo fuera como antes. ¿Estás enfadado? No, en absoluto. ¿Por qué iba a estarlo? Me tranquilizas, porque te apreciamos. Solo queríamos divertirnos un poco. Comprendo su timidez, François, pero intente superarla. Si hay alguien que debe estar en ese carro, es usted, ¿no? Sí, pero es que a mí no me van esas cosas. La gente, los focos, no son para mí. Tenga en cuenta que al presidente no le gustará su negativa. La idea ha sido suya. Añé se ha marchado. ¿Perdón? Mi mujer me ha dejado, ahora vivo solo. ¿Ah, sí? Voy a dejarles, pero necesito la respuesta cuanto antes. Añé se marchó hace 2 días que vivo solo. Sí, lo he oído. ¿Quieres un café? ¿Quieres vivir conmigo? ¿Eh? Ya que estoy solo, ahora podríamos vivir juntos. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hicieron falta 8 para inmovilizarle. Estaba como loco. Pobre hombre. Le han hospitalizado. Hablan de depresión nerviosa. Vaya día. ¿Está mejor? Sí. Porque yo en su lugar iría al desfile. Bueno, claro. Para usted es normal. Qué respuesta tan idiota. Si va, será definitivamente intocable. Será
¿cómo lo diría? Emblemático. Exacto, emblemático. Tal vez, pero no quiero desfilar con maricones. Pretenden que lleve un gorro con forma de preservativo. Bueno, ¿y qué? Que pareceré un gilipollas. A usted le hace mucha gracia, pero yo estoy harto. No iré a su desfile. Haga lo que quiera. Estoy cansado, me voy a dormir. Perdóneme, he sido brusco. Pero es que ya no sé ni quién soy. Me han pasado un montón de cosas en pocos días. Más que en toda mi vida. No exagere. Mi jefa intentó desnudarme, el jefe de personal me ha propuesto irme a vivir con él y luego ha intentado estrangularme, me apalearon en el parking y el sábado tengo que desfilar con maricones. ¿Le parece poco? Digamos que hasta ahora ha tenido una vida aburrida y que por fin ha empezado a pasarle algo. Yo en su lugar no me pararía por el camino. El club parisino. El cielo estará nublado sobre las costas del Canal de la Mancha y los... ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Estás bien, papá? Muy bien. Pasa, pasa. Siéntate, te prepararé algo de comer. Espaguetis con tomate y albahaca. No esperaba recibir tu mensaje. Hacía casi un mes que no tenía noticias tuyas. ¿Tú no comes? No tengo hambre, estoy bien. Estoy muy bien. Te vi en la tele. ¿Ah? Por casualidad, nunca la veo a esas horas. ¿Por eso has venido hoy? Digamos que me entraron ganas de verte. ¿Por qué? No sé, me entraron ganas de venir a verte y ya está. Descubres a tu padre en un desfile de maricas y piensas, le haré una visita. No, pensé, quizá en el fondo me equivoqué. Qué buena está la pasta. Quizá te equivocaste. Pensé, tal vez no sea tan... ¿Soso? Eso. Bueno, no, tampoco interesante. ¿Ahora soy más interesante? No sé si eres interesante, pero me alegro de estar contigo. Frank. Sí. Tengo que decirte algo. El que yo desfilara en un carro con esa gente y todos esos... Ha sido genial. ¿Qué ibas a decirme? No, nada. Que me alegro de verte. Pero, dime, ¿tú te sientes atraído por los...? ¿Por quiénes? ¿Por los chicos? ¿Por qué lo preguntas, Hereda? No bromeo, contéstame. No, a mí me van las chicas. Lástima, no podremos desfilar juntos. ¿Qué estás haciendo? Es del bueno. ¿Fumas esas porquerías? Solo de vez en cuando, no te preocupes. Tu madre lo sabe. Si lo hago muy pocas veces. Solo cuando me siento muy bien. Y esta noche estamos bien, ¿no? Estamos bien, pero te prohíbo fumar esta mierda. ¿Qué horas de llegar son estas? Ya no sabía qué pensar. Estaba con papá. ¿Qué? Con papá. He cenado con él. No me gusta que me mientas. Si no te miento, hemos cenado juntos. ¿Le dejaste por ser marica? ¿Cómo? Debiste decírmelo. Frank, ¿qué te pasa? ¿Has bebido o qué? Lo tengo grabado. No está todo, pero ya verás, es genial. Hola, Christine, soy yo. ¿Estás en casa? ¿No estás? Hola. Diga. Ah, estás. Me alegro mucho de hablar contigo. ¿Estás bien? Muy bien.
Esta noche he cenado con Frank. Lo sé, me lo ha dicho. ¿Te ha contado algo? Sí, te estaba viendo en la tele. ¿Vuelven a pasarlo? ¿En qué cadena? No, lo tiene grabado. ¿Quieres decirme qué es todo eso, François? No le jorobes, ha encontrado lo suyo, es feliz, no le culpabilices. Espera, tú no te metas, acuéstate. ¿Te has vuelto homosexual? Es una historia complicada, ¿sabes? No le fastidies, esta noche era guay, estaba bien en su piel, relajado. ¿Quieres largarte? No, no hablaba contigo, Fran me molestaba. ¿Podemos vernos, François? Sí, podemos. ¿Te va bien que cenemos esta semana? Le vas a fastidiar, le vas a fastidiar. ¡Jódete! Encima grosera. Te llamaré para concretar. Adiós, François. Mi hijo ha venido a verme y esta semana cenaré con mi mujer. Es usted un genio, señor Belón. Qué bien, me alegro por usted. ¿Qué le pasa? ¿No parece estar muy bien? El gato se ha ido. ¿A dónde? ¿A dónde? No me ha dejado dirección. Sí, perdone, ¿puedo pasar un momento? Claro, pase. No sé por qué me da tanta pena. Hacía poco tiempo que lo tenía. Era un gato vulgar. No se preocupe, lo encontraremos. Pondré avisos en el edificio y en las tiendas con una descripción. ¿Una descripción? Sí, que diga cómo es. Venga, descríbamelo. ¿Qué? El gato, descríbamelo. Es pequeño. ¿Es gris? Sí, claro, no puede fallar. Y podríamos añadir que incluso maulla de vez en cuando. Ha vivido con él unos días. ¿Tendrá alguna marca o rasgo distintivo? Nada. No podría ser más ordinario. Es el más anónimo del mundo. Pero me alegro de que haya visto a su hijo y también de que vaya a ver a su mujer. Encontraré a su gato, señor Belón. Aunque tenga que recorrerme todos los tejados del barrio. Buenos días, Susan. Hola, señorita Bertrand. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué pasa, Susan? Nada. ¿Estás segura? Sí, ¿por qué? Cuando la secretaria del jefe me mira así, es que pasa algo. No, no pasa nada. Señorita Bertrand, sí. No debería decírselo, pero el presidente va a ascender a Piñón. Buenos días, señorita Bertrand, Ariane. ¿Les apetece un café? No quieren café. ¿Lo sabe ya? No, ¿qué? Me han despedido. El presidente está contento con la publicidad del desfile. Pronto ocupará usted mi lugar. No puede despedirla si no es posible. El asunto del acoso sexual es un buen pretexto. Ha maniobrado bien, amigo. Quiero hablar con el presidente. Está ocupado. Disculpe, señor presidente, pero tengo que hablar con usted. Le llamaré. He avisado a seguridad, señor. No es necesario. ¿Algún problema, señor Piñón? Sí, acabo de enterarme de que sería ascendido. Las noticias vuelan en esta casa. Efectivamente, será ascendido. Supongo que eso no será un problema para usted. Pero van a despedir a la señorita Bertrand y no está nada bien. Es una gran profesional, así que si alguien tiene que irse, soy yo. Se quedará en su puesto. Nadie será despedido. ¿Alguien quiere un café? Sí. Me sentaría bien un café. A mí también. ¿Tres cafés? Tres. Oh, Piñón. Tiene que haber un error, no es posible. Hice un cambio en el tratamiento en el último momento. ¿Estás bien, Félix? Has venido a verme. ¿Y te has puesto mi jersey? Sí, es precioso. Todo el mundo me lo dice. Toma. Me pareció bonito como llavero. Oh, un balón. Muchas gracias. Intenté formar un equipo con los depresivos, pero es difícil. Siempre lloran. Debe ser molesto. Sobre todo en las melés. Cuando lloras no ves el balón. Tienes que volver a la fábrica. ¿Cómo? Si me han despedido. No, hablé con el jefe y está de acuerdo conmigo en que no encontraremos un jefe de personal tan bueno que pueda entrenar al equipo de rugby. No sigas, François. Me haces llorar. Mírame, parezco un marica. Oh, perdón. No pasa nada.
Vuelve pronto, Félix. ¿Lo prometes? Lo prometo, François. François. Es demasiado rosa. Pareces un gilipollas. Por favor, cámbialo. De acuerdo. Hasta pronto. ¿A qué hora empieza la fiesta? ¡Cuidado! ¡Ya viene! Espero que no hayáis preparado nada especial. No, no, bueno, que yo sepa. Sí, me habéis montado una fiesta. No me encuentro bien. ¿Pero por qué? Aún no estoy bien del todo. Coño, me siento mal. No pasa nada, no tengas miedo, hombre. Venga, dame la mano. ¿Es Piñón el que le da la mano a Santiago? Pues es Piñón, sí. Bravo, Félix. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Piñón Santín. Nunca habría podido imaginármelo. Aún no quería volver a casa. ¿Y usted? Le he seguido. Quería darle las gracias. No tiene por qué darlas. Y también disculparme. ¿Por qué? Durante 6 años vi en usted a un pobre hombre, gris, sin físico, sin inteligencia, sin huevos, sin nada. No se disculpe, todo el mundo me ve igual. Y un día el hombre gris aparece en una foto enseñando el trasero entre los brazos de un marica. Aquí todos lo encontraron sorprendente o simplemente divertido, pero pensé si ha buscado una estrategia para conservar su empleo. ¿Y tenía razón? No, no la tenía. Puede que fuera una estrategia, pero usted no es un hombre gris. Es una gran persona. Y convencerle sería una buena forma de darle las gracias. Convencerme de que no soy un fracaso le va a costar. Le prometo que haré todo lo posible. Mañana cenaré con mi mujer. Me dejó hace 2 años y ahora por fin ha consentido verme porque está intrigada por el asunto de la homosexualidad. Y a mí me da pánico encontrarme con ella porque sé que seré lamentable. ¿Le ha reemplazado? Sí, varias veces. Varias veces, no es grave. ¿Y usted? ¿Ha tenido alguna aventura? No. A mí las otras mujeres no me interesan. Eso no es bueno. ¿Por qué? No es bueno para recuperarla. Las mujeres sienten la soledad de un hombre y huyen. También sienten si han estado con otras antes de encontrarse. Y eso les excita. Sí, es su forma de darme las gracias. ¿Tienes protección? No. Ni yo. Suelo llevar en el bolso, pero... Desde aquí, caballeros, dominamos las cadenas de montaje y embalaje. Y eso es... Eso es la sala de pruebas. Ese punto, me gustaría que quedaran claras un par de cosas. Si no lo hacemos como es debido desde la base, se nos vendrá todo a pique. Y el tiempo apremia. Señoras, señores, buenos días. Buenos días. Buenos días.
Antes de pasar a otras cosas, me gustaría tratar un problema que me tiene perplejo. No dejo de preguntarme sobre la sexualidad del señor Piñón. Hola. Hola. ¿Estás bien? No puedo creerlo. He esperado tanto este momento. ¿Y este restaurante? Vine con un colega y me pareció bien. ¿Del tipo cocina rústica? Más bien, sí. ¿No te gusta? Demasiado indigesta. Tomaré una ensalada. ¿Quieres ir a otro sitio? Lo que menos me importa es la comida. Me debes una explicación. Te escucho. ¿Solo has venido por eso? ¿Por qué si no? ¿Desean un aperitivo los señores? ¿Una copa de champán? No, agua mineral. Bien, señora. ¿Y el señor? Yo tomaré champán. Bien. ¿Qué es esa historia de la homosexualidad? Durante 2 años he estado loco por ti. No te imaginas cuándo. Me despertaba pensando en ti, hablándote. Te hablaba en mi mente todo el día. Cuando me acostaba, no podía dormir y seguía hablándote. Solo dejaba de hablarte cuando te llamaba. ¿Por qué no me contestabas? Basta, por favor. De ese tema ya está todo dicho. Cuando te hablaba en mi mente, te decía que te equivocaste al irte, que te amaba como nadie en el mundo podría amarte y que mi único deseo era hacerte feliz. Fui a ver a psiquiatras y me dijeron que padecía un desorden obsesivo compulsivo. Pusieron una etiqueta a mi dolor, pero no sirvió de nada. Seguí sufriendo. ¿Cuánto te he amado? Acepté cenar contigo porque te vi hacer el payaso sobre un carro en un desfile gay y me prometiste una explicación. Te la daré, no te preocupes. Estoy contento. Esta noche estoy francamente contento. ¿Por qué? Porque he descubierto lo desagradable que eres. Eres asombrosamente antipática. Incluso te diré, y perdona que sea tan sincero, que no eres nada interesante. ¿Si me has hecho venir para insultarme? Por favor, no te enfades, no te estoy insultando, estoy respirando. Respiro por primera vez en 2 años. Me he estado asfixiando todo este tiempo. Mi obsesión no me dejaba ver quién eras. Una mujer sin generosidad, una mujer que jamás quiso regalarme un poco de amor, ni siquiera un poquito. Ya no me interesas, Christine. Y no sabes lo feliz que me siento. Me voy, ya he tenido bastante. Siéntate, no soy homosexual. Quería conservar mi empleo y pagar tu pensión. Y no me arrepiento. Desde que me hice pasar por homosexual, empecé a portarme como un hombre. Mañana mismo llamarás a tu hijo y le explicarás esa mascarada. Hace 3 días que habla de ti como un héroe. ¿Y te molesta? ¿El qué? Que me admire. Me ha criticado durante años y ahora se interesa por mí. ¿Te molesta eso? No es bueno que un chico empiece a admirar a su padre porque le crea marica. Si le digo la verdad, se llevará una decepción. Tranquilo, se lo diré yo y todo volverá a la normalidad. ¿Me disculpas si te dejo cenar solo? El martes me fumé un porro con él. ¿Qué? ¿Hachís? Dijo que era del bueno y debía serlo. Al día siguiente tenía la cabeza como un bombo. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que te prohíbo que le digas la verdad sobre mí. Está atravesando una crisis. Cuando se le pase ya hablaremos. Quiero mantener el contacto con él. Es obvio que le educas mal y necesita un padre. ¿Maricón o no? Bien, ¿qué tomarán los señores? Tráigame algo que sea pesado y sabroso. La señora se va, cenaré yo solo. Buenas noches, me he alegrado de verte. Buenas noches. Buenas noches. Oh. No me diga. No puedo creerlo. Le dije que lo encontraría. ¿Y estaba en su balcón? Sí, le he oído maullar y... ¿Cuándo? Hace poco. Yo estaba aquí y no he oído nada. Ya estoy curado de mi esposa. Oh, esa es una buena noticia. Tengo que contarle la cena, si se puede llamar así, porque se ha ido sin comer. ¿Seguro que es el mismo? ¿Cómo? Se le parece y al mismo tiempo es diferente. ¿En qué? No sé, es algo indefinible. El otro no tenía nada de particular. Bueno, este tampoco. Eso no quiere decir que sea el mismo. Tampoco quiere decir que sea otro. Nunca sabré si es el mismo gato, pero estoy seguro de una cosa. Usted no es el mismo hombre. Thank you.
Ahora ya no sé cuál es el verdadero. No me andaré con rodeos, Piñón. Si le he pedido que viniera es porque ya no sé muy bien a qué atenerme con usted. Hace unos meses salió oficialmente del armario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor presidente. Unos días más tarde acusó a su jefa directa, la señorita Bertrand, de acoso sexual. ¿Seguimos de acuerdo? Sí, señor presidente. Y hace unos días le sorprendo haciendo el amor frenéticamente sobre una de las cadenas de montaje con la misma señorita Bertrand, cuando atendía a unos clientes japoneses que no paran de llamarme para volver a visitar la fábrica. Me alegro de que le divierta. Yo no le veo la gracia. Empiezo a creer que se ha fingido homosexual para conservar su empleo. Pienso que es usted un mentiroso, señor Piñón. Tiene razón, señor presidente. Soy un mentiroso, no soy homosexual. Voy a tener que apuntarme al paro. El problema no se plantea en esos términos. Sí, señor presidente. Homosexual o no, es usted una pesadilla, señor Piñón. Toda la vida me han reprochado ser una lata, señor. Que usted me considere una pesadilla, lo tomaré como un ascenso. Un año más tarde. Conocen ya la canción, foto de empresa. Así que sonrían, muéstrense contentos y felices de formar parte de esta gran familia. Otra vez, aguantando el mismo rollo. El señor de abajo a la izquierda. Sí, el del traje azul. Siempre es el mismo. ¿No estoy encuadrado? ¿Estás bien? Oh, mierda, mi clavícula. Ya puede disparar.